Con alguien que... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Buenos días, Buenos días, doctor. profesor. ¿Cómo Buenos están? días, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, les voy a pasar lista. Evelyn Álvarez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Alejandra Arroyo. Presente. Erandi Cervantes. Presente. Montserrat Chagoya. Presente, doctor. Natalie Flores. Ay, presente, doctor. Berenice García. Presente, doctor. Pamela González. Presente, doctor. Edith Gregorio. Presente, doctor. Ivette Islas. Presente, doctor. Antonio Izquierdo. Sí, doctor, presente, buenos días. Buenos días. Jared Hasso. Presente, doctor. Miriam Jiménez. Presente, doctor. Fernanda Juárez. Presente, doctor. Montserrat Landín. Presente, doctor. Lidice Martínez. Presente, doctor. Jennifer Millán. Presente, doctor. Eunice Morales. Presente, doctor. Jessica Moreno. Presente, doctor. Erika Nájera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Mario Pérez. Presente, doctor. Francisco Piña. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rebeca Reyes. Presente, doctor. Paola Rivera. Presente, doctor. Samantha Rodríguez. Presente. Daniel Rodríguez. Presente. Brenda Rosales. Presente. Y Diego Villaseñor. Presente. Bien. Bueno, entonces vamos a terminar la clase de ayer y vamos a ver errores innatos del metabolismo. Déjenme compartir la pantalla. Bueno, no sé si ahí lo están viendo. Sí, sí, sí lo estamos viendo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando veamos a un paciente con algún trastorno de diferenciación sexual? ¿Qué sería lo primero? Orientarlo. Pero lo más probable es que sea un bebé. Sí, orientar a los papás, porque obviamente esto causa mucha angustia. Lo primero que les preguntan a los papás, pues va a ser que fue, ¿no? Que si es niño o niña. Y tan solo eso ya va a crear mucha angustia. Y mucha presión social. Un estereotipo, tal vez. Primero sería, perdón. Uh-huh. Perdón, Tony. Sí, pues bueno, un estereotipo es uno de los principales, ¿no? Para llegar al diagnóstico.
En este caso, primero sería ver que no comprometa su vida, o sea, que no haya un compromiso vital. Evidentemente ya se pueden hacer posteriormente recomendaciones para el manejo en general, ¿no? Pero que no comprometa de inmediato la vida. Sí, entonces lo primero va a ser explorarlo y ver que no tenga alguna otra cosa, ¿no? Entonces, de la exploración física, pues vamos a buscar alguna otra malformación. De hecho, si encontramos alguna otra dismorfia o malformación, pues ya diríamos, bueno, no es algo aislado, sino es parte de un síndrome, ¿no? Y pues nos ayudaría a tener más pistas para llegar al diagnóstico. Entonces, sí, pues buscar cualquier otra cosa que pudiera tener ese pequeño, ¿no? El peso y la talla. Si hay hipospadias, si hay hipovirilización. Y bueno, algo importante es en la exploración, pues es si se palpan gónadas. Ya si se palpan ya es de 1.1 mililitros. Y pues el hecho de que se palpen, pues lo más probable es que se refiere hacia gónadas masculinas. Pues no sé si se acuerdan en el caso clínico inicial que fue operado de hernia inguinal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ese es un antecedente de que tal vez, pues, en realidad, pues, eso de que haya tenido hernia inguinal, pues, a lo mejor se trataba también de algún problema con respecto al canal inguinal, con respecto a gónadas masculinas. Entonces, si se palpan gónadas, pues, ya es muy probable que sean masculinas. Pliegue labioestrotal. Si está rugoso, si hay pigmentación, si hay fusión de los labios o asimetría o simetría. El falo, igual el tamaño, la cuerda, la localización de la uretra. Y si hay o no seno urogenital, que es donde convergen tanto las vías urinarias como las genitales. Puede ser que el diagnóstico se haga en realidad hasta la adolescencia, porque a lo mejor pasó como masculino o femenino, a lo mejor la ambigüedad genital no era tanto. Pero bueno, se debe sospechar algún problema del desarrollo sexual en casos de hernia inguinal o tumor. Les comentaba, casos de hernia inguinal, tal vez se trata de gónada masculina. Pubertad retrasada o incompleta. Amenorrea primaria, como en el caso que les presenté. O virilización en una niña. O sea, algunos casos de hipertrofia espinal congénita no clásica puede ser que se presente hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia la producción de testosterona pues sea muy alta y empieza una virilización, ¿no? Hay pubertad precoz y virilización en una niña. Desarrollo mamario en un niño, pues también hay que investigarlo. Y pues de los exámenes de primera línea, pues el cariotipo, ya habíamos visto que es lo que vamos a clasificar. Si es un trastorno del desarrollo sexual, XX o XY, ¿no? Entonces el cariotipo es muy importante. Porque en base a ese vamos a diferenciar. Los niveles de electrolitos séricos, porque una de las principales causas es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y pues tenemos que descartarlo. Por eso también se solicita 17 hidroxiprogesterona, que habíamos visto que es con lo que se tamiza la deficiencia de 21-hidroxilasa. La medición de hormonas sexuales, testosterona, gonadotropinas, antimilerana, esteroides urinarios. Y el ultrasonido pélvico y la imagen de resonancia magnética, pues para ver estructuras internas, ¿no? Los órganos internos. Sin embargo, pues es algo complicado. El ultrasonido lo tiene que hacer alguien que esté bien entrenado para realizar este tipo de ultrasonidos, porque muchas veces reportan cosas y se solicita otro ultrasonido y vuelven a reportar cosas diferentes, ¿no? Entonces, a veces reportan pues no, que no se encontraron gónadas, o a veces reportan, bueno, sí se encontraron gónadas masculinas, o a veces una gónada femenina, o así. Es, en realidad lo tiene que hacer alguien que ya esté familiarizado con este tipo de trastornos. Igual en la imagen de resonancia magnética, que sería un poco más específico que el ultrasonido. También puede ser que tenga que ser contrastada y que sea interpretada por algún especialista en desórdenes de diferenciación sexual. Pero bueno, ayuda mucho a tener un ultrasonido por si se
detectarán las gónadas, ¿no? Y bueno, actualmente pues el análisis molecular ya se hace una secuenciación masiva, un panel de genes, de todos los genes que están involucrados en la determinación y en la diferenciación sexual. Y además también pues está disponible un estudio de MLPA. Para algunos casos, por ejemplo, vimos que podía ser duplicación de algunos genes que también pueden ocasionar un trastorno de diferenciación sexual. Entonces, tan solo ese MLPA y la secuenciación masiva, pues abarcamos muchos diagnósticos. Entonces, decíamos, el cariotipo es uno de los principales estudios. Viene aquí la exploración física, el análisis de cariotipo y el ultrasonido como estudios de primera línea. Ya si es 46XY, va a ser muy importante si se palpan gónadas o si no se palpan gónadas, ¿no? Y bueno, a partir de aquí y el ultrasonido, pues vamos a poder distinguir un poco más, ¿no? Si hay estructuras Müllerianas, si no hay estructuras Müllerianas, y cada vez nos vamos a acercar más al diagnóstico. En general, pues si se solicitan todos los estudios de primera intención, el cariotipo, el ultrasonido, los estudios hormonales, pues podemos integrar ya más un diagnóstico y ya luego con el estudio molecular, pues confirmarlo. Y a veces es complicado, ¿no? Ahí donde yo estudié, que era el Hospital Infantil de México, había una clínica de diferenciación sexual y a veces era complicado tratar de asignar el sexo, ¿no? A pesar de que iban todos los especialistas involucrados, desde psicología, el cirujano, el endocrinólogo, varios tipos de cirujanos, varios especialistas, urólogos, para tratar de asignar el sexo, ¿no? Y el genetista. Igual, si sale 46XX, bueno, igual se pide todo el perfil hormonal y es lo que nos va a distinguir un poco, ¿no? Y si se palpan gónadas y no se palpan gónadas. Si se palpan gónadas, por ejemplo, hay que ver si hay estructuras Müllerianas o si no hay estructuras Müllerianas y ya vamos distinguiendo más diagnósticos. Entonces, el equipo multidisciplinario, pues les comentaba, endocrinólogos pediatras, cirugía pediátrica, urología, psicología o psiquiatría, ginecólogo, genetista, neonatólogo, trabajo social y especialistas en ética. De hecho, les digo, como pues sí causa mucho conflicto lo del sexo del bebé, pues también se les recomienda ponerles un nombre que sea, que se pueda utilizar tanto para masculino como para femenino, en lo que se asigna el sexo, ¿no? Que es uno de los principales objetivos. Entonces, ya que por todo el equipo multidisciplinario que se estudió el caso y que ya se asignó el sexo, que se dijo, bueno, tiene este diagnóstico, entonces se va a manejar como femenino, o tiene este diagnóstico y se va a manejar como masculino, pues ya el tratamiento, pues la cirugía genital, la gonadectomía, que en algunos casos pues reduce la virilización o feminización en la pubertad, porque obviamente si hay presencia de gónadas masculinas, cuando empiecen a ser estimuladas por el hipotálamo o la hipófisis, pues va a haber producción de testosterona y pues va a haber virilización, ¿no? Igual si hay riesgo de gonadoblastoma, pues se tienen que extraer. El reemplazo de hormonas sexuales, pues igual van enfocados al desarrollo puberal, a la mineralización del hueso y a la maduración psicosexual. Y bueno, el manejo psicológico para el paciente y sus familiares. Digo, igual les dice, ¿no? Ropa que puede ser vista bien para niños o para niñas, ¿no? En lo que se asigna el sexo. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Bien, entonces el ultrasonido, el cariotipo y el perfil hormonal. Bueno, y la exploración, ¿no? Si se palpan gónadas y si no se palpan gónadas.
y seguramente, pues, les digo, es bastante frecuente, entonces sí van a haber casos durante el internado o durante su servicio social. Y también durante su práctica profesional, pues van a haber varios casos. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, bueno, ahora estuvo un poco controversial que había atletas que pues tenían tal vez alguna de estas condiciones. No sé ahí entonces si ya se les definió el sexo entonces, o bueno, dependiendo de eso, es la categoría en donde deberían participar. Bueno, porque había muchas, por ejemplo, atletas femeninas que eran criticadas porque pues al final tenían pues hormonas o bueno, cierto perfil masculino, ¿no? Entonces ahí... Pero más bien ahí creo que eran transgénero, ¿no? Ajá. Ajá, pues ahí ya están implicadas otras cuestiones. Digo, si es masculino y son pues disciplinas que en donde alguien masculino pues tiene mayor ventaja, pues a lo mejor ahí sí tendría que estar muy bien regulado, ¿no? Ok, pero entonces como para médicamente tendrían que participar en su categoría, ¿no? Bueno, y a excepción de que se viera todo esto, de que si hay alguna ventaja o no, o si son dilemas, bueno, como éticos yo. Sí, son más de ética y moral. Pero digo, ahorita porque apenas empieza esto, a lo mejor en unos años pues ya va a ser bien visto. Pero sí, sí hay mayor ventaja, ¿no? Desde el punto de vista genético, de características físicas, en algunas disciplinas. Digo, en otras, pues no, las de tiro de puntería y cosas así, pues no. Gracias, doctora. No, de qué. De hecho, unas de las cosas que dan mayor rendimiento, pues son el uso de esteroides y hormonas, ¿no? Bien. Déjenme compartir la otra presentación. A ver si no me sale. Bien, no sé si alguien había escuchado hablar de este término, errores innatos del metabolismo. No. ¿No? Pues es que en realidad no es así como tan conocido, pero pues sí son diagnósticos muy frecuentes. Y de hecho, el tamiz neonatal también, o sea, todos deberíamos de estar familiarizados con el tamiz neonatal. Y no muchos médicos incluso saben qué es lo que mide o qué es lo que incluye el tamiz neonatal. Y el tamiz neonatal es algo que es, pues, se tiene que realizar a todos los recién nacidos. Bien, entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que operan en un organismo para mantener las funciones celulares, ¿no? Son procesos organizados en vías metabólicas específicas. Entonces, pues hay vías del metabolismo que son para los carbohidratos, para los lípidos, para los aminoácidos, principalmente, y de hecho esos son los que se miden en el tamiz neonatal. Pues vamos a ver en este esquema cómo es que están las rutas metabólicas y qué pasa cuando se afecta una ruta metabólica, ¿no? Entonces, se conocen como errores innatos del metabolismo o enfermedades metabólicas. Entonces, les comentaba ayer que una enzima participa en general para convertir una molécula en otra molécula, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en este esquema sería la enzima 1 va a participar en la conversión de este sustrato, que sería el A, en el producto B. Y entonces le vamos a llamar sustrato, luego la enzima, y luego genera un producto. Pero después este producto va a ser el sustrato de otra enzima. Pues, por ejemplo, aquí de la enzima 2, está convirtiendo de este sustrato B en un producto que sería el C. Y así, y después el C, ahora es el sustrato de la enzima 3, y ya genera otro producto, ¿no?
y así están las rutas metabólicas. Pues veíamos ayer el de a partir de el colesterol, cómo se generaban corticosteroides, ¿no? Y entonces, no nada más tenemos una ruta, una sola ruta, sino a partir de un producto o sustrato se pueden ir hacia otras rutas a través de otras enzimas. Entonces, por ejemplo, aquí de la B, que era el producto de la enzima 1, ahora es el sustrato, sí, de la enzima 2 para generar el producto C, pero también sustrato de otra enzima, que es la enzima 4, y genera un producto E. Y también por aquí hay otras rutas que pueden ser que no estén activas normalmente, pero se pueden activar en algunos procesos. Entonces aquí hay otra enzima 5 que convierte de B a F, y ya esta F tiene otra enzima que lo convierte en G. Bueno, ¿se entendió aquí más o menos? Bien, entonces dice efectos biológicos generados por el bloqueo de una vía metabólica. Entonces todas estas enzimas también están codificadas en los genes. Hay bebés que nacen con alguna mutación en alguna enzima y entonces no la pueden producir o la actividad enzimática es muy baja. ¿Por qué? Porque en la estructura de esa enzima tal vez afectó un dominio funcional y ya no funciona. Entonces hagan de cuenta que aquí donde está este tache rojo estamos bloqueando la vía porque ese bebé nació con deficiencia de la enzima 2. ¿Qué pasaría entonces con el sustrato, con B? ¿Más se mantendría? ¿Se acumula? Se empieza a acumular porque venía de otra ruta metabólica, ¿no? O sea, teníamos desde A y la enzima 1, que sí está funcional, pues está generando y produciendo el producto B, pero se empieza a acumular porque ya no se está convirtiendo al producto C, que era lo normal, ¿no? ¿Y qué pasaría con C? Disminuye, ¿no? ¿Y qué pasaría con D? Pues tampoco habría un producto. También estaría disminuido, ¿no? Porque desde acá no se está produciendo. Bueno, desde el C no se está produciendo. Bien, ¿y si había una ruta alterna, qué pasaría con E? Sí se produce, ¿no? Sí se produce y a lo mejor estaría aumentado, ¿no? Si está aumentado B, a lo mejor estaría aumentado E. Y bueno, ¿qué tal que había esta otra ruta que normalmente pues, no está activa, pero si hay mucha producción de B, ahora está activa? Pues también se iría para esta vía, ¿no? Y tendríamos más F y más G. Y bueno, ¿y si alguna de las rutas fuera reversible? O sea, que participa una enzima tanto para producir de A a B y participa otra enzima para producir de B a A, pues entonces también aumentaría A, ¿no? Bien, entonces dice efectos biológicos generados por el bloqueo de una vía metabólica. Pues a veces vamos a tener problemas por toxicidad directa por la acumulación del sustrato. O sea, si el sustrato en este caso era B y resulta que la acumulación de este sustrato es tóxico para la célula, pues vamos a tener problemas, ¿no? En otros casos, pues la deficiencia del producto metabólico es la que nos va a ocasionar la mayor sintomatología. Tal vez C o D eran muy importantes para el metabolismo de la célula. Y si no se están produciendo, pues vamos a tener problemas. Inhibición o activación de la misma o diferente vía por retroalimentación de metabolitos involucrados. O sea, aquí vamos a tener tal vez, la inhibición de esta misma vía. Se pueden activar vías diferentes, como por ejemplo aquí, en este caso, hacia la F y la G. Y tal vez estos metabolitos pues no son necesarios o pueden ser tóxicos y eso puede afectar. O desviación del flujo metabólico a vías secundarias. Por ejemplo, esta de aquí, que era una vía secundaria. Pues a lo mejor el hecho de tener esta vía secundaria activa, pues no es tan benéfico, ¿no? Y entonces, pues son diferentes mecanismos que pueden explicar por qué al tener falta de una enzima, tenemos diferentes cuadros clínicos, ¿no? Sintomatología
y diferentes mecanismos patológicos. Y bueno, esta es una vía así sencilla, pero en realidad pues, las vías metabólicas son muy, muy grandes, ¿no? Aquí, en este caso, pues, hay un mapa del metabolismo y por aquí está acetilcoenzima A, por aquí están los ácidos grasos, por acá está piruvato, que es el ciclo de Krebs, acá está el glutamato. Bueno, ni se alcanzan a ver porque no tiene tanta resolución. Lecitina, son de los lípidos, esteroides. Los aminoácidos, o sea, para cada uno de los aminoácidos, pues existe una ruta metabólica, que está valina, treonina, cisteína, cistina, metionina, isoleucina, leucina. Por acá está la coenzima A. ¿Eh? Y así, ¿no? Pues, y esto es un pedacito nada más. Dice biosíntesis de lípidos, degradación de lípidos, fosfolípidos, isoprenoides, esteroides. Bien, bueno, son rutas muy grandes y participan muchas enzimas. Entonces, como tal, errores innatos del metabolismo, así uno solo, pues son poco frecuentes, pero ya la suma de todos los errores innatos del metabolismo, pues son muy frecuentes. Hay más de 500 errores innatos del metabolismo descritos y pues se dice que se presentan uno en 600 recién nacidos vivos. Aunque hay algunos que son todavía más frecuentes, ¿no? Estos son los que se detectarían por tamiz neonatal. Si menos de la mitad de los errores innatos del metabolismo se presentan en el periodo neonatal. Y el error innato del metabolismo más frecuente reconocido es la hemacromatosis. Entonces, en el caso de la hemacromatosis, se va acumulando el hierro, o sea, tienen afectado el metabolismo del hierro y se va acumulando. Es una incidencia de 1 en 300. Seguida de la hipercolesterolemia familiar de 1 en 500. Que también está aquí. En general, la mayoría de los errores innatos del metabolismo van a ser autosómicos recesivos, aunque por ejemplo aquí hipercolesterolemia familiar pues es autosómico dominante. Dice, los factores ambientales son cruciales para determinar el fenotipo de cada paciente. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hay muchas formas de clasificar a los errores innatos del metabolismo, pero aquí hay una clasificación en base a la clínica. Dice enfermedades por efecto en la síntesis o catabolismo de moléculas complejas. Y en este caso están las enfermedades lisosomales y las enfermedades peroxisomales, como por ejemplo mucopolisacaridosis, que ahorita la vamos a ver, esfingolipidosis, Gaucher, que vamos a ver Gaucher, Niemann-Pick, gangliosidosis, enfermedades del transporte de procesamiento intracelular, como fibrosis quística, que ya vimos, hemocromatosis, y bueno, y se caracterizan por presentar un deterioro neurológico progresivo, fenotipos dismórficos, no dependen de la dieta, son las enfermedades por depósito, y afectan principalmente a hígado, vaso, riñón, sistema nervioso central, hematológico, músculo esquelético y miocárdico. Ahorita vamos a ver ejemplos. Enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas, como las aminoacidopatías, como la fenilcetonuria, tirosinemia, homocistinuria, las acidurias orgánicas, los trastornos del ciclo de la urea, la intolerancia a los azúcares, como la galactosemia o la fructosemia. Y dice, se presentan una sintomatología de tipo intoxicación aguda, como vómitos, letargia, falla hepática, convulsiones, coma y progresiva, ¿no? Puede haber retraso psicomotor progresivo o miocardiopatía. Y se produce una afección principalmente hepática, muscular y neurológica de inicio en los recién nacidos o en los lactantes o en el periodo escolar, tras un periodo libre de síntomas. Los síntomas se confunden fácilmente con estado de sepsis. Muchos pacientes, por ejemplo, lactantes que entran en estado de sepsis, puede ser que se confundan y en realidad ser un error innato del metabolismo. Pues por eso el tamiz neonatal, también en los servicios de terapias intensivas neonatales,
pues se hace, se realiza el tamiz neonatal para ver si, si no era alguna alteración metabólica. Porque muchas veces sí se confunde con sepsis, o sea, esto de vómitos y letargia y la falla hepática puede ser una sepsis. Y también puede ser que la misma condición del error innato del metabolismo pues predisponga a que también se agregue una sepsis. Entonces se detecta la sepsis, pero no se detecta que también tenía un error innato del metabolismo. Y bueno, hay otras que son enfermedades por déficit energético, como por ejemplo las enfermedades mitocondriales, las de la cadena respiratoria, también están incluidas aquí. Entonces, glucogenosis, defectos de la gluconeogénesis, acidemias lácticas congénitas, trastornos de la oxidación de ácidos grasos, enfermedades de la cadena respiratoria mitocondrial. Dice, suelen presentar una afectación multiorgánica en forma de crisis con hipotonía, miopatía, falla cardíaca y hepática, generalmente en relación con factores desencadenantes como infecciones, ayuno, intervenciones quirúrgicas u otras situaciones estresantes, y presentan acidosis láctica. Bueno, por ahí ya habíamos visto de la cadena respiratoria, pero pues aquí lo importante va a ser el déficit energético. Entonces, habíamos visto que de la cadena respiratoria, pues muchos genes sí están dentro del genoma mitocondrial, y, pero muchos otros genes pues son en realidad nucleares y, están, y se presentan como enfermedades autosómicas recesivas y pues son las que están incluidas aquí. Y bueno, aquí hay un caso clínico. Dice, el paciente 1 es un masculino, escolar masculino de 11 años de edad, con antecedente familiar de consanguinidad. Tiene un hermano con retraso psicomotor, retraso mental. Es producto de la gesta 2, con un embarazo normovolutivo. El parto es normal. Peso 3.2 kilos, talla de 48 centímetros y un Apgar de 8 y 9. Desarrollo normal hasta los 8 meses. Y después adquirió conductas repetitivas como balanceo y aleteo. La marcha pues se retrasó hasta los 4 años 6 meses y solamente emite una palabra. A la exploración tiene un peso y talla y perímetro cefálico por debajo de la percentila normal y presenta la piel un poco más blanca que los familiares, espasticidad e hiperreflexia. Tiene 11 años. ¿Qué les llama la atención? El antecedente familiar de consanguinidad. Consanguinidad y sí, que un hermano, ¿no? Afectado. ¿Qué más? El abogado. A las conductas repetitivas, que obviamente eso habla de daño neurológico. También de que a la edad de 11 años solo emite una palabra. Ajá, pues tiene ahí un daño neurológico, ¿no? Ajá, muy bien. Pero bueno, y también que el desarrollo era normal hasta los 8 meses, ¿no? Habíamos visto algo que era regresión, y ese término de regresión se refiere a regresión de las habilidades que ya había adquirido, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí el desarrollo, todo iba bien hasta los 8 meses, y de repente, pues, empezó con daño neurológico, ¿no? Bien, y el paciente 2, pues, es el hermano del paciente 1, él tiene 13 años, pesó 2.8 kilos al nacer, alimentado al seno materno con buena succión, al año ya decía un bisílabo, o sea, dos palabras, y o sea, dos palabras juntas, sedestación 1 año 2 meses, al año 2 meses empezó con crisis convulsivas generalizadas, perdón, bisílabo es una palabra con 2 sílabas, ¿no? Marcha a los 4 años, y a la exploración pues tiene el peso, talla y perímetros cefálicos disminuidos. Igual piel más clara que los familiares. Y el retraso psicomotor, espasticidad e hiperreflexia. Y aquí está el árbol genealógico, ¿no? Este es de un artículo. Bueno, está un poco más difícil por las líneas que ponen, pero es lo mismo, ¿no? Es un árbol genealógico de 4 generaciones. De la primera pareja, pues ya fallecieron. De la segunda generación, pues tuvieron 6 hijos, 4 mujeres y 2 hombres, y falleció también ya una hija. Pero bueno, de la primera hija y de
el último hijo que tuvieron descendencia, pues aquí está viendo consanguinidad, ¿no? Ellos en realidad pues eran primos, hermanos, y tuvieron dos hijos afectados, ¿no? Los dos hijos, y son los dos hijos del caso clínico, ¿no? Entonces aquí está, supongo que el de 11 años y el de 13 años. Por ahí también había algunos casos con epilepsia, con retraso mental, dice, y desconoce causa. Y por aquí una niña con síndrome de Down. Bueno, ¿qué les llama la atención del árbol genealógico y de las fases de los pacientes? Bueno, uno sí es la consanguinidad, ¿no? Y entonces, cuando vemos consanguinidad, no siempre, pero lo más probable es que se trate de qué tipo de herencia. ¿Dominante? ¿Cuando hay consanguidad? Pues, no, en realidad, autosómica recesiva, ¿no? Recesiva. Porque en autosómica recesiva, entonces, vemos hermanos afectados. Cuando decimos dominante, pues, veríamos padres afectados, porque... En el caso de la autosómica dominante, dijimos que con un alelo afectado, pues tienen, presentan la condición genética, ¿no? Entonces, en estos casos que son de consanguinidad, pues en general los papás son portadores de alguna enfermedad autosómica recesiva, que ya sabemos que todos somos portadores, pero que cuando hay consanguinidad, pues aumenta la probabilidad de que compartan exactamente las mismas mutaciones, y entonces, pues tienen riesgo, ¿no? En este caso, pues ellos dos serían portadores, y están teniendo hijos afectados porque están heredando un alelo afectado del papá y un alelo afectado de la mamá. Entonces sería autosómica recesiva, ¿no? Bien. Bueno, en este caso son unos casos de fenilcetonuria. Entonces, en el caso de la fenilcetonuria, pues lo que está afectado es el metabolismo de un aminoácido, que es la fenilalanina. Es uno de los aminoácidos esenciales. Y pues se presenta como autosómica recesiva, y en algunos lugares es más frecuente, pues aquí es 10 en 100.000, que es lo mismo que 1 en 10.000, de 100 nacidos vivos, y por ejemplo en Turquía es 1 en 2.600, es más frecuente. Lo que está afectado, pues es una enzima, que es la hidroxilasa de la fenilalanina, o también se llama fenilalanina hidroxilasa, en donde cuando disminuye la actividad enzimática por debajo del 5%, pues vamos a tener que se empieza a desarrollar la fenilcetonuria. El gen se llama PAH, justamente por fenilalanina hidroxilasa, y se encuentra en 12Q23.2. Entonces, el 98% de los casos es déficit o ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, pero también 1 a 2% puede ser por defecto en el cofactor, ¿no? Vamos a ver que todas las enzimas presentan un cofactor que también, o sea, si está afectado el cofactor, pues disminuye la actividad. El cofactor lo que hace es que aumenta la actividad de esa enzima. En este caso, el cofactor de la fenilalanina hidroxilasa se llama dihidroptilina reductasa. Pues aquí nos va a quedar más claro. Entonces, decíamos que la fenilcetonuria es un aminoácido esencial y que lo que va a hacer la fenilalanina hidroxilasa es convertir la fenilalanina en tirosina. Si ustedes se fijan, pues es prácticamente la misma molécula, solamente está perdiendo un OH, ¿no? Entonces, lo que hace la fenilalanina hidroxilasa, pues es quitar este OH que estaba en la fenilalanina. Digo, no, perdón, hidroxilasa, hidroxila, entonces está agregando este OH que está aquí arriba, ¿no? En la tirosina. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí, bien. Y entonces les comentaba que las enzimas tienen un cofactor, en este caso su cofactor es la tetrahidrobiopterina. Entonces el cofactor se pega a la enzima y aumenta su actividad enzimática, ¿no? A lo normal, digamos. Si está deficiente la tetrahidrobiopterina, pues también vamos a tener deficiencia de la actividad enzimática, aunque el gen de la fenilalanina hidroxilasa esté normal. Si tenemos deficiencia o tenemos una mutación
en el gen del cofactor, pues vamos a tener también casos de fenilcetonuria. ¿Sí se entendió eso? Sí. Bien. Y después resulta que la tirosina, pues ahora se utiliza para muchas otras cosas, ¿no? Entre ellas es la producción de melanina. Por eso los pacientes con fenilcetonuria, pues tienen la piel más clara. También la tirosina sirve para producir noradrenalina y adrenalina, que pues son neurotransmisores, ¿no? Bueno, aquí en este mismo, ¿qué pasaría entonces si tenemos deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa? ¿Qué pasaría con la fenilalanina y qué pasaría con la tirosina? Pues habrá una deficiencia de tirosina y se acumularía la fenilalanina. Muy bien. Entonces dice, fenilcetonuria, vamos a tener una fenilalanina mayor o igual a 2 miligramos por decilitro, que lo normal sería 2 miligramos por decilitro o menos. Y de tirosina, pues también estaría normal, ¿no? Va de 0.5 a 2 miligramos por decilitro. Pues vamos a tener diferentes variedades, igual depende de la actividad enzimática. Pues, por ejemplo, en el caso de la fenilcetonuria clásica, la fenilalanina en sangre va a estar mayor a 20 miligramos por decilitro. O sea, muy alta. Si lo normal dijimos que era menos de 2, va a estar muy elevada. Y la tirosina pues va a estar disminuida. Si lo normal es más de 2 miligramos, en ese caso tendríamos menos de 2 miligramos por decilitro. Va a haber fenilacetonas en orina. Y de hecho por eso se llama fenilcetonuria. O sea, porque justamente estas fenilacetonas se acumulan en orina. En la sangre pues se va a acumular la fenilalanina. Dice actividad de fenilalanina hidroxilasa menos del 1%. Pues menos de 1% de actividad enzimática, vamos a tener la forma clásica, que es como por ejemplo en estos dos casos clínicos que les presenté. Y hay una fenilcetonuria leve a moderada, que esto es cuando tenemos un poco más de actividad enzimática. Ya con que haya 3% de actividad enzimática, hasta 50%, pues va a ser casos más leves o moderados, ¿no? En estos casos la fenilalanina en sangre va a estar de 6 a 20 miligramos por decilitro y la tirosina se va a encontrar normal. Y hay otros casos que van a estar dados por la deficiencia del cofactor, ¿no? De la tetrahidrobiopterina. Bien, bueno. Y entonces dijimos que la fenilalanina se va a ir acumulando y la tirosina va a estar disminuida cuando tenemos deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa. Y aquí les pongo por qué es autosómica recesiva. Porque se necesitaron de los dos alelos para que el paciente pueda estar pues, con el padecimiento. Sí, ¿y por qué? Porque en realidad para fenilcetonuria clásica pues necesitamos una actividad de la enzima menor al 1%. Si tuviéramos nuestros dos alelos, digamos que están produciendo la enzima y que está trabajando al 100%. Si tenemos deficiencia de un alelo, o sea, una mutación patogénica en ese alelo, el otro alelo estaría funcionando bien y tendríamos a lo mejor una actividad total de la enzima del 50%. Entonces, con actividad del 50% no tenemos en realidad sintomatología. Hasta que disminuye del 50% tendríamos la fenilcetonuria leve o moderada y hasta que disminuya menos del 1% tendríamos la fenilcetonuria clásica. O sea, necesitaríamos que los dos alelos estén afectados para tener una actividad enzimática de menos del 1% que ocasionaría fenilcetonuria clásica. Entonces, en los dos alelos tendríamos una mutación patogénica que sea no funcional. Pues para tener menos del 1%, ninguno de los dos alelos estaría produciendo bien la enzima, ¿no? La proteína. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, por eso, y de hecho, la gran mayoría de errores innatos del metabolismo van a ser autosómicos recesivos, porque con que haya 50% de actividad de esta enzima, pues la vía metabólica sale adelante, ¿no? Se está transformando el sustrato y se está produciendo el producto, aunque sea con el 50%. Digo, la enzima va a estar trabajando ahí más tiempo, pero pues va a estar funcionando la vía metabólica. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿y en esos pacientes que tienen, o sea, que nada más tienen un alelo, no tendrían otras manifestaciones relacionadas, por ejemplo, con
la melanina o la dopamina o así. No, en general no. O sea, ya con que haya 50% de actividad, se rescata el fenotipo. De hecho, eso para la mayoría de las enzimas. Gracias. Por eso en este caso les vamos a llamar que son haplosuficientes. Con 50% hay actividad. Bien. Y en el caso de la fenilcetonuria clásica, pues vamos a tener retraso mental o discapacidad intelectual y retraso motor severo en el 100% de los casos. De hecho, por ejemplo, en estos bebés que o en el caso clínico que les presenté, que a los 8 meses todo era normal y después va viendo el daño neurológico, pues entre más tiempo va a estar el daño, ¿no? Las crisis convulsivas, 25%, alteraciones en el electroencefalograma, 70%, eczema, 30%, hipopigmentación de la piel, hipertonía, irritabilidad, disminución de los reflejos osteotendinosos. Y para algunas de las enfermedades metabólicas vamos a tener diferentes tipos de olor. En este caso, el olor de fenilcetonuria lo ponen con olor a rancio. El daño neurológico pues, va a estar causado por una reducción de la arborización de las dendritas, un deterioro en la sinaptogénesis, alteraciones en la mielinización, disminución de la tirosina y de la producción de serotonina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Que este daño neurológico, una vez ya instaurado, es irreversible, ¿no? Entre estos pacientes que vayan consumiendo más fenilalanina, que digamos que es un aminoácido esencial, si es un aminoácido esencial es porque el cuerpo no lo produce, pero entonces lo consume o lo adquiere de la dieta, ¿no? La leche pues tiene carbohidratos, tiene lípidos y tiene aminoácidos, no proteínas, y dentro de esas proteínas pues contiene a la fenilalanina, que es uno de los aminoácidos más frecuentes en las proteínas. Entonces, este aminoácido, entre más, o sea, el bebé nace, no puede metabolizar la fenilalanina, entre más esté consumiendo leche, pues cada vez se va a acumular más la fenilalanina en sangre y en orina, en neuronas, puede ser tóxico, y además, pues va a estar con la deficiencia de algunos neurotransmisores, ¿no? Por la falta de producción de tirosina. Bien, y en algunos casos las pacientes que tienen fenilcetonuria se pueden descompensar en el embarazo. Entonces una paciente que tenga fenilcetonuria y que tenga un embarazo, su riesgo en realidad de transmitir la mutación pues sí la va a transmitir, pero en 50%, y pues va a tener nada más un hijo portador, ¿no? Pero el problema aquí es que el hecho de que en el embarazo todavía aumente más la fenilalanina en plasma, el hecho de que la fenilalanina esté muy elevada, pues es tóxico, digamos, para el bebé. Entonces ocasiona una condición que le llamamos fenilcetonuria materna, y en el bebé va a ocasionar microcefalia, retraso en el crecimiento intrauterino y malformaciones cardíacas. O sea, la fenilalanina por sí sola es, digamos que, teratogénica. Antes se hacía esta prueba, que es para detectar el cloruro férrico. El cloruro férrico reacciona con la fenilalanina y se vuelve de color verde. Y pues con eso se diagnosticaba, ¿no?, la fenilcetonuria en la orina. Y el tratamiento pues está enfocado a evitar el daño cerebral. Dice ya que todos los fenómenos de toxicidad se manifiestan principalmente en el sistema nervioso central. Debe iniciarse lo más pronto posible, ideal antes del mes de edad. Y bueno, una de las medidas es restringir la ingesta de fenilalanina. Ya dijimos que entre el bebé más vaya consumiendo la fenilalanina, pues más se le va a acumular. Entonces aquí se disminuye la fenilalanina. ¿Cómo se disminuye? Pues se cambia leche materna. Sí se sigue dando leche materna, pero se cambia también por una fórmula libre de fenilalanina, ¿no? Entonces esta leche contiene todo lo demás, excepto fenilalanina. Dice proveer más del 75% del requerimiento proteico bajo la forma L, levo,
y cubrir requerimientos de tirosina, ¿no? O sea, si no está produciendo tirosina, pues se puede dar más tirosina en esa ingesta. Entonces dice fórmula de inicio libre de fenilalanina adicionada con tirosina. Y pues vitaminas, principalmente ¿cuál vitamina? Pues la que es el cofactor, ¿no? La tetrahidrobiopterina. En general los cofactores pues son vitaminas. Doctor, y por ejemplo, sí. ¿Este se necesita, o sea, para comprar, por ejemplo, esta fórmula, se necesita alguna receta o algo así, o es así como de libre venta? Pues sí sería de libre venta, pero más bien no la venderían en todos lados. O sea, sí tendría que ser una farmacia especializada para que la tuviera, ¿no? Obviamente no todas las farmacias la tienen porque se ha de vender muy poco. Solo pacientes muy específicos son los que la requerirían. Gracias. Bien. Pero entonces entendió el tratamiento. O sea, el tratamiento de esta enfermedad sería entonces disminuir la fenilalanina y aumentar la ingesta de tirosina. ¿Sí? Bien. Entonces, pues como ustedes vieron, con esos casos clínicos, pues hasta antes de los 8 meses, pues el desarrollo era normal. Y después empezaron o con crisis convulsivas o con síntomas de regresión o estos movimientos repetitivos que pues nos hablan del daño neurológico. Entonces, una vez que ya está el daño neurológico, ya ese daño neurológico es irreversible. Entonces, vean ustedes la importancia de entonces detectar a tiempo estos pacientes. Cuando es a tiempo, pues incluso antes de que desarrollen síntomas. Pero entonces, ¿cómo vamos a detectar a esos pacientes antes de que desarrollen síntomas? O sea, porque el tratamiento sí está. Y ya con ese tratamiento, pues nos evitamos todas las complicaciones que pudiera haber, ¿no? Los niños que se detectan desde periodos muy tempranos y se empieza a dar el tratamiento, pues nos evitamos todas estas complicaciones. Entonces, pues para eso está el tamizaje. La palabra tamiz significa coladera. Entonces, es para detectar todos los posibles niños que pudieran estar en riesgo de alguna enfermedad metabólica. Entonces, una de las enfermedades que se tamizan, pues es la fenilcetonuria, y por ley se tiene que tamizar. Entonces, en el tamiz neonatal básico, que digamos que es el que se hace en todos los hospitales, pues está incluido la fenilcetonuria. Doctor, ¿y por qué se obtiene el talón? Ah, porque es la forma más fácil de obtener sangre. O sea, se puede hacer en realidad de cualquier vena, tomar sangre, pero la forma más fácil es del talón. Entonces el bebé a veces ni... La mitad de los bebés llora, la mitad no. Bueno, depende de cómo tome uno la muestra, ¿no? Y hay lancetas especiales que son para el tamiz. Y tienen la profundidad de la lanceta pues controlada y la presión. Y entonces, pues, es bastante fácil tomarlo en realidad. Pero ahorita les explico cómo se debe tomar. Y en el caso del tamizaje, bueno, ahorita explica el procedimiento, pero en este caso para, en el caso de los bebés, ¿ya tienen un sistema nervioso lo suficientemente desarrollado para que les permita sentir las sensaciones dolorosas? Es decir, existe... Sí, o sea, el piquete sí les duele y sí lo siento. Es que dice que a las niñas se supone que no les duele cuando le hacen el hoyito de la oreja, ¿no? Pero la verdad no. Pues es el umbral del dolor un poco más alto en el caso de los recién nacidos, por esto mismo que comentas del desarrollo del sistema nervioso. Pero pues igual sí duele un poco, ¿no? O sea, sí lloran. Gracias. No, ¿de qué? Bien, ¿dudas de fenilcetonuria? ¿No? Entonces, digo, el tratamiento pues es así y ya cuando crecen pues hay alimentos procesados que contienen mucha fenilalanina y son alimentos que pues ellos no pueden consumir y de hecho por ley los alimentos procesados que contienen mucha fenilalanina tienen que decir ahí contiene fenilalanina y ya son alimentos que pues ellos evitan consumir. ¿Y qué pasa si se come un chicle? No, pues nada, pero si
si está consumiendo fenilalanina ahí en ese chicle y fenilalanina en otros alimentos, en otros y en otros, pues ya la suma de todo, pues sí puede descompensarlos, ¿no? O sea, no la pueden metabolizar. Tienen actividad enzimática menos del 1%. No pueden metabolizar la fenilalanina. Pero digamos que con una en la sangre subirían sus niveles de fenilalanina. Y las manifestaciones que presentarían serían las asociadas a esta misma. Al sistema nervioso central, ajá. Gracias. ¿Qué? Doctor, con el, si se detectan a buen tiempo que el paciente tiene fenilcetonuria y lleva una dieta buena y estricta y demás, ¿puede llevar una vida normal? ¿Viven lo mismo? Nos evitamos pacientes? Todas las complicaciones. O sea, el sistema nervioso central se va a desarrollar porque estamos aportando la tirosina que se necesita para los neurotransmisores y estamos disminuyendo la fenilalanina que sería tóxica para el sistema nervioso central. Gracias. No, ¿de qué? Digo, sí hay nutriólogos que pueden manejar este tipo de padecimientos, pero no todos los nutriólogos, ¿no? O sea, porque igual tendría que ser alguien especialista, o sea, sí un nutriólogo, pero que sea especialista en este tipo de alteraciones. Y bueno, vamos a ver otra, que es la enfermedad de Gaucher, que está igual, se llama Gaucher porque la describió Ernest Gaucher, y es una enfermedad de almacenamiento lisosomal. Se las explico porque es de las más frecuentes, aunque vean ustedes la frecuencia, uno en 40,000 a uno en 60,000. Pero vamos a ver que para algunas poblaciones, por ejemplo, en judíos Ashkenazi, tienen una frecuencia de 1 en 855. Y de hecho, para judíos Ashkenazi, hay varias enfermedades metabólicas que incluso a todos los judíos Ashkenazi se hace un tamizaje de mutaciones por las mutaciones que comparten. No sé si alguien sepa por qué. Ah, yo porque ellos se paran entre sí, no admiten a otra persona que no sea de ellos. Ajá. Entonces se casan nada más entre judíos Ashkenazi. Y entonces, pues, si ya dijimos que todos somos portadores de mutaciones, pues si ellos nada más están casando entre ellos, pues esas mutaciones pues se van a ir acumulando, ¿no? Es como si hubiera endogamia, entonces, en la población de judíos. Y hay varios tipos de, o varios subgrupos de judíos, y están los Ashkenazi, y es en donde se han identificado mayor frecuencia para ciertas enfermedades metabólicas. En este caso para Gaucher. Entonces, también es autosómica recesiva y aquí hay deficiencia de una enzima lisosomal que se llama glucosidasa ácida. Entonces, en este caso es para la vía metabólica de unos lípidos que se conocen como glucosil ceramida, que va a convertirse a través de esta enzima en ceramida. O sea, lo va a separar el grupo de glucosa y se va a quedar nada más con la ceramida. Estos vienen desde unos que se llaman ganglioxidócidos y de la galactosidasa. Entonces, esta ceramida se utiliza también para producir esfingosina o otras sustancias también de ácidos grasos. Y entonces, la deficiencia de esta enzima, de la glucosidasa ácida, pues va a hacer que se acumule entonces la glucosilceramida y tengamos deficiencia de las ceramidas, ¿no? Aquí es la misma ruta, pero con los nombres de las enzimas y los nombres de las enfermedades. Entonces aquí Gaucher es la glucosilceramida, pues se corta la glucosa y nos quedamos nada más con la ceramida y la enfermedad se llama Gaucher. Pero también esta ceramida que se tiene que convertir ahora, por ejemplo, en esfingosina, participa otra enzima y esta enfermedad se llama Farber cuando tenemos deficiencia de esta otra enzima. Y así, digo, no quiero que nos aprendamos los nombres de las enzimas ni de las moléculas, pero sí quiero que vean estos nombres de enfermedades. Entonces, Gaucher, Farber, Niemann-Pick, Grave, Fabry, Sandhoff, Tay-Sachs, hay dos variantes,
A y B. Niemann-Pick también es A y B. Y gangliosidosis. Al aprendernos el nombre también deberíamos aprender, o sea, por ejemplo, o sea, ya sé que usted dijo que no, pero, uh-huh. O sea, por ejemplo, en gangliosidosis, debería aprenderme qué es GH1 gangliosidosis. No, digo, es que más bien lo que quiero que vean es que existe una ruta metabólica, ¿no? Y que cada una de la deficiencia de alguna de las enzimas, pues nos va a ocasionar alguna de estas enfermedades. Y es que estas son frecuentes en población judía. Digo, no sé si alguien de ustedes sea judío, pero existen una incidencia alta para todos estos nombres de enfermedades. Y pues son pues bastante severas estas enfermedades. O sea, todas podrían ser potencialmente mortales, ¿no? Y en etapas muy tempranas. Sialidosis, Fabry, Sandhoff, Tay-Sachs, gangliosidosis, Niemann-Pick, Grave, Fabry. Esa aquí se llama leucodistrofia metacromática y también, o sea, todas son graves. O sea, en este caso es ligal X, las niñas con leucodistrofia metacromática tienen regresión y o sea, bueno, más severo en niños, tienen regresión y pues fallecen. Pero así cada una de estas pues se va acumulando el sustrato y va siendo tóxico para la célula, además de que falta el producto, ¿no? Entonces, en cada una de ellas, un sustrato participa esta enzima y genera un producto. Pero cada una de las de aquí, pues, pueden ver entonces la importancia de la vía, porque entonces la deficiencia de cualquier enzima pues, va a ocasionar una enfermedad. Y para síndrome de Gaucher, bueno, enfermedad de Gaucher, pues entonces vemos, hay una enzima que participa entonces en la unión de la glucosa con la ceramida y formar el glucocerebrósido, y la que está deficiente en Gaucher, que es la glucocerebrosidasa ácida o glucosilcerebrosidasa ácida, y lo que va a hacer ahora es volver a cortar. Entonces ya se había juntado la glucosa con la ceramida y ahora la va a cortar y la va a separar. Entonces, una de las estrategias es para el tratamiento, pues es el reemplazo enzimático, reemplazar esta enzima y que entonces ahora esté haciendo este corte y esté disminuyendo la concentración del glucocerebrósido y aparte esté formando la ceramida. Y otra de las estrategias es entonces reducir el sustrato. Entonces esta terapia de reducción del sustrato se utiliza, por ejemplo, aquí esta molécula, que es un aminoazúcar, que se llama miglustat, y lo que inhibe es ahora a otra enzima, que es la glucosilceramida sintetasa. Si inhibe esta enzima, entonces ya no se va a formar tanto glucocerebrósido. Pues les pongo este ejemplo porque entonces tenemos tratamientos de reemplazo enzimático para las deficiencias enzimáticas y terapias que se van a enfocar a reducir el sustrato, ¿no? Digo, aquí no se puede disminuir la ingesta de los gangliosidócidos y todos estos lípidos, pero sí se puede reducir la formación de este sustrato que es el que se está acumulando en estos pacientes. ¿Sí? ¿Se entendió estas dos metodologías? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, resulta que las terapias de reemplazo enzimático son las más caras que se han generado. O sea, habíamos visto, ¿no? En general para las enfermedades genéticas pues no hay mucho tratamiento aún, aunque está en auge la terapia génica, pero sí para muchas, o para sobre todo las metabólicas, pues existe la posibilidad de la terapia de reemplazo enzimático. Pero estas terapias de reemplazo enzimático pues más o menos cuestan como son impagables, ¿no? 100,000, 200,000 pesos mensuales y son de por vida. Entonces, los seguros, pues sí los cubren, los seguros de gastos médicos mayores. Algunas instituciones como el IMSS o el ISSSTE pueden llegar a cubrir este tipo de tratamientos, sobre todo porque las farmacéuticas, pues, desarrollan estos medicamentos y pues asesoran al paciente para que demande al gobierno, para que consiga el tratamiento, porque pues son tratamientos bastante caros, ¿no?
Igual aquí hay diferentes formas dependiendo de la actividad enzimática. Entonces tenemos una forma que es del adulto, una forma infantil y una forma juvenil. Entonces, bueno, aquí no ponen el porcentaje de actividad enzimática, pero por ejemplo, en la forma infantil, que sería la más severa, pues tendríamos una actividad enzimática tal vez cercana al 1%, ¿no? Con poquitita de actividad enzimática, pues ahora ya la forma es juvenil, y con algo más de actividad enzimática, ahora la forma es en adulto. Bueno, y hay unas formas todavía letales, prenatales. Entonces, en la tipo 1, que sería, digamos, la del adulto, que tenemos algo de actividad enzimática, pues aquí igual los síntomas pues pueden ser a lo mejor difíciles de identificar. Entonces, astenia, dinamia, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, anemia, citopenia, crisis óseas, enfermedad pulmonar intersticial, mieloma múltiple. 10% pueden pasar como asintomáticos porque les digo, hay algo de actividad enzimática y pueden tener enfermedad neurológica secundaria. Los tipos 2 y 3, que sean formas más severas, pues hay retraso en el desarrollo psicomotor, visceromegalia, reflexión, retroflexión de la cabeza, trismus facial, estrabismo, compromiso de los centros bulbares, trastornos de la deglución, oculomotores, convulsiones, cuadriplegia espástica. Uno de los datos pues, son las fracturas patológicas, porque el hueso pues, va a estar débil y además va a haber lesiones. En este caso son lesiones líticas, aquí en un paciente, en un fémur de un paciente con enfermedad de Gaucher. Y esto que también es característico, que es la deformación en matriz de Ellen-Meyer. La hepatoesplenomegalia, la acumulación, también en los leucocitos se va a acumular cerebrócito, ¿no? La gen se llama GBA por la enzima que produce, que es la glucosidasa ácida o glucosilceramidasa. Entonces, el diagnóstico es clínico. Células de Gaucher pues, se van a presentar en la biopsia de hígado, ganglio o médula ósea, que son las células que están acumulando el glucocerebrócito, sobre todo en los lisosomas, es una enfermedad lisosomal. Y bueno, la actividad enzimática, si nosotros la pudiéramos medir en los leucocitos, va a estar disminuida, ¿no?, en los pacientes afectados, del 0 al 15%. Entonces, se da terapia de reemplazo enzimático, no en todos los pacientes, dijimos que ya es un tratamiento muy, muy caro, entonces pues se da en los pacientes que se detectó, pues que están todavía asintomáticos o que todavía se puede hacer algo para evitar sus problemas, ¿no? Dice pacientes de alto riesgo que presenten lo siguiente: hepatomegalia, zonas de infarto en hígado, esplenomegalia, osteopenia moderada severa, dolor óseo crónico, trombocitopenia. Y les digo, pues son tratamientos muy, muy caros. En este caso, Ginseng es uno de los que produce reemplazos enzimáticos para enfermedades de este tipo metabólicas. Y les digo, como tiene muy pocos pacientes, pues entonces el tratamiento pues es muy, muy caro. Tienen que las farmacéuticas recuperar toda la inversión que hicieron en la investigación de esos fármacos, pero como no es algo que es para todos los pacientes, sino que muy pocos pacientes, pues por eso los tratamientos son muy, muy caros. Ginseng la compró Sanofi hace poco. Y bueno, aquí también hay de reducción del sustrato, que es la que les comentaba de miglustat, ¿no? También son tratamientos caros. Y bueno, vamos a ver otro tipo de enfermedades que son
Perdón, no sé si soy yo, pero es que ya no escucho al profe. Doctor, ay, creo que no se escucha. No, ya no se escucha. Pensé que era yo. ¿Me escuchan ahí? Ah, ya, ahora sí, doctor. ¿Sí? Ah, quién sabe qué habrá pasado. Pero ¿desde dónde ya no me escucharon? Desde mi copoplasmosis, desde ahí. Ajá. Ah, bien. Sí, gracias. Sí, les comentaba, entonces, vamos a ver un grupo de enfermedades que son lisosomales, que se les llama en conjunto mucopolisacaridosis. Entonces, esas mucopolisacaridosis, pues todas son enfermedades lisosomales. Los lisosomas, pues son compartimentos dentro de la célula que permiten varias funciones, ¿no? Una de ellas es la fagocitosis. Aquí está representado un lisosoma con su membrana, que también es lipídica. Puede fagocitar. Aquí está fagocitando una partícula que está de color verde. Forma un fagosoma. Y aquí hay muchas enzimas que mantienen un pH muy bajo, justo para deshacer moléculas, ¿no? Entonces, van a permitir la degradación de estas moléculas que estén fagocitando, ¿no? Por aquí dice que también participa en la muerte celular lisosomal, o sea, cuando se rompen los lisosomas, pues esa célula entra en apoptosis. Dice macroautofagia, autofagia mediada por chaperonas, exocitosis lisosomal y reparación de membrana plasmática, liberación de exosomas. Bueno, tiene varias funciones. Pero bueno, una de las enzimas que participan aquí es la degradación de los glucosaminoglucanos. Igual, si no se degradan, pues se empiezan a acumular. Entonces, los glucosaminoglucanos, o también se conocían antes como mucopolisacáridos, pues tenemos varios. Es el dermatansulfato, el heparansulfato, se llama queratansulfato, condroitin sulfato o ácido hialurónico. Bueno, seguramente han escuchado de estos, ¿no? Que los aplican ahora en productos de belleza. El ácido hialurónico o para las articulaciones, el condroitin sulfato. Bien. Bueno, resulta que estas moléculas pues están formadas de varias anillos de glucosas, digamos, y grupos sulfatos. Pues, por ejemplo, aquí está la estructura del dermatansulfato, la estructura del heparansulfato, y pueden ver que son estructuras muy parecidas, igual del queratansulfato. Entonces, hay varias mucopolisacaridosis, pero aquí ya no les presento un cuadro con dos principales. Uno que se llama síndrome de Hurler, que es la mucopolisacaridosis 1, y otro que se llama síndrome de Hunter, que es la polisacaridosis tipo 2. La tipo 2, que se llama Hunter, es ligada al X, y lo que está afectada es la enzima hidronatos sulfatasa. Y en el caso del síndrome de Hurler, que es la tipo 1, está en el cromosoma 4, es autosómica recesiva, y lo que está afectada es una enzima que se llama alfa-L hidronidasa. Y en ambos se va a estar acumulando lo mismo. O sea, ambas enzimas participan en la vía de degradación del dermatansulfato y del heparansulfato. Entonces se va a acumular dermatansulfato y heparansulfato dentro de los lisosomas. Y de las manifestaciones clínicas, pues en ambas pues van a tener retraso mental y van a tener varias dismorfias que vamos a estar viendo. Pero bueno, en síndrome de Hurler hay opacidad corneal, disostosis múltiple, organomegalia, cardiopatía y retraso mental. Y en el caso del síndrome de Hunter hay disostosis múltiple, que es en los huesos, ahorita vamos a ver, organomegalia. Aquí no hay opacidad corneal y hay retraso mental y fallecen antes de los 15 años. Entonces vamos a ver para el síndrome de Hurler, que es la alfa-L hidronidasa, dijimos que es la mucopolisacaridosis tipo 1, el gen se llama IDUA y está en 4P16.3,
Pues aquí es igual, o sea, para casi todas las enfermedades metabólicas, vamos a ver que son normales al nacimiento, pero conforme se empieza a acumular el sustrato y a disminuir el producto, pues vamos a tener problemas, ¿no? Es una enfermedad progresiva. Al inicio puede haber a lo mejor hernia inguinal o rinitis crónica, pero bueno, no es algo que llame la atención, o infecciones respiratorias recurrentes y otitis. Ya los ruidos respiratorios se van haciendo cada vez más fuertes y roncantes, y el retraso psicomotor empieza a los 12 meses y va siendo de progresivo a severo. La función intelectual va a ser normal hasta los 2-4 años, pero luego a partir de ahí pues va a empezar la regresión. La talla pues se va a detener a los 2-3 años y van a tener una talla máxima de 97 centímetros y una muerte a los 10 años. Ya les había puesto yo alguna imagen, o sea, que les comentaba yo que llamamos fascis tosca, y es justamente porque se va acumulando el mucopolisacárido en todos los tejidos subcutáneos. Y entonces, pues al principio no tiene esta fascis, pero conforme va pasando el tiempo, se van viendo cada vez más la fascis tosca, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues ya les cuesta trabajo respirar, después respiran con la boca, y pues los labios gruesos igual se acumula ahí en tejido, las narinas antevertidas, las cejas son gruesas, como en estos pacientes, y pues el retraso, aquí tiene una hernia umbilical, tienen problemas a nivel de la columna, y bueno, el principal daño pues es a nivel neurológico y en los órganos internos, ¿no? Y las manos, que se llama mano en garra, porque no pueden extender ya los dedos, y el cráneo con escafocefalia, ¿no? Es cuadrado. Si nosotros lo viéramos de lado, sería cuadrado. El mucopolisacárido pues también se acumula en las células, y pues en algunas tinciones se pueden ver. Y aquí pues también existe el tratamiento de reemplazo enzimático, por ejemplo aquí también lo produce Ginzheim. El tratamiento puede ser incluso trasplante de médula ósea. Obviamente las células de un donante pues iban a estar produciendo la enzima, entonces cuando se trasplantan esas células pues van a producir la enzima. Entonces trasplante de médula ósea o de cordón umbilical, trasplante de células de madre hematopoyéticas, aunque no llegan a ojo y a hueso, pero pues sí llegan al sistema nervioso central, el trasplante de sangre de cordón, el reemplazo enzimático con la alfa-L hidrolidasa, que es justamente la que está disminuida y es recombinante. Estas enzimas sí las producen ya, por ejemplo, en bacterias. Entonces, en las bacterias pues les insertan un plásmido que puede producir esta enzima, y pues ya por eso es recombinante, ¿no? Las producen en bacterias y ya la pueden extraer. Y pues también están modificadas para tener justamente las moléculas necesarias para que lleguen hasta los lisosomas, ¿no? Entonces tiene que tener una señalización esa enzima para que llegue hasta los lisosomas. Y aquí, por ejemplo, este es para el síndrome de Hunter. Y vean este paciente que inicialmente pues es el mismo paciente en todas las fotografías. Entonces no tenía tantos rasgos, pero les digo, conforme se va acumulando el mucopolisacárido, pues vamos viendo cada vez la fase es más tosca y pues el daño neurológico también va siendo cada vez mayor, ¿no? Igual lo de la mano en garra, y por aquí hay unos nódulos que aparecen en la espalda. Los huesos con las falanges en bala, son dedos cortos, y les digo, esta mano en garra no pueden extender los dedos, porque también se va acumulando ahí en los tendones. Pues para el síndrome de Hunter, que es la tipo 2, les comentaba que es ligada al X, tienen pérdida de audición progresiva, no tienen una jiba, que es la joroba, a diferencia del otro síndrome que se llama Horler. Porque aparte, si ustedes los ven, pues la fascis, pues lo vemos y decimos es mucopolisacaridosis, pero tal vez están muy parecidos los dos diagnósticos, ¿no? Nada más que uno es un poquito más severo. Y pues es ligada al X, ¿no? Aquí en este árbol genealógico de 3 generaciones, aquí una mujer era portadora y tuvieron 3 hijos afectados.
entre las hijas, pues no se sabe si todas eran portadoras, pero una de ellas tuvo hijo afecto, entonces por eso se sabe que ella es portadora, ¿no? Tuvo otras dos hijas y tampoco se sabe si es portadora. Entonces, de aquí también la importancia de hacer el diagnóstico molecular, saber la mutación y buscar quiénes podían ser portadoras, porque entonces ellas estarían en riesgo de tener hijos afectados, ¿no? Por ejemplo, para Hunter, pues también tienen el reemplazo enzimático y este lo produce Shire, que es otra empresa farmacéutica que se dedica a producir reemplazos enzimáticos y también son tratamientos de 100 mil, 200 mil pesos. Y bueno, este es otro tipo de mucopolisacaridosis, pero aquí lo principal que se acumula es a nivel del sistema nervioso central, entonces no hay tantas dismorfias, pero sí hay retraso muy importante. Y en este otro caso, pues es lo contrario. Aquí lo que se está acumulando es un moco polisacárido, pero a nivel de los tejidos óseos y la inteligencia es normal. Igual en marotolami también es una mucopolisacaridosis que tiene inteligencia normal, pero se está acumulando el mucopolisacárido en todo el resto del cuerpo. Los huesos, pues hay alteración prácticamente en todos los huesos. Y en SLAI, que es otra mucopolisacaridosis, aquí los pacientes tienen problemas muy severos y fallecen por problemas en órganos internos, se acumula el mucopolisacárido. En SLAI es el ácido hialurónico el que se acumula. Y una de las principales características es que nacen con hernias gigantes, ¿no? Una hernia inguinal. Entonces, uno de los mucopolisacáridos es el dermatan sulfato y otro es el epran sulfato, ¿no? Entonces, en el dermatan sulfato participa esta enzima que es la hiduronato sulfatasa y justamente lo que va a hacer es quitar este grupo sulfato. Después participa otra enzima para quitar ahora la glucosa, digamos, participa luego otra enzima para quitar el grupo sulfato, participa otra enzima para cortar otra glucosa y así sucesivamente y entonces se va degradando este dermatan sulfato. Entonces cualquiera de estas enzimas que se afecte, pues nos van a dar estas enfermedades que les comenté, mucopolisacaridosis tipo 2, síndrome de Hunter, si se afecta esa también da Horler, síndrome de Horler, el síndrome de Shai, marotolami, enfermedad de Sandhoff y síndrome de Slay. Entonces, tanto en el dermatán como en el parán participa la misma enzima, la hidronato sulfatasa y la L-hidronidasa. Entonces, por eso, cuando tenemos síndrome de Hunter o deficiencia de la hidronato sulfatasa, se acumula tanto el parán como el dermatán sulfato, ¿no? O sea, si es la misma enzima que participa en la degradación tanto del dermatán como del parán, pues se van a acumular ambas sustancias. Igual, si se pierde la hidronidasa, pues entonces se va a acumular esta molécula, tanto del parán como la del dermatán. Entonces, por eso tanto en Hunter como en Horler, pues se acumulan ambos y por eso tenemos las mismas manifestaciones clínicas. Y bueno, aquí está para San Filipo. Entonces, para San Filipo se acumulan el heparán. El heparán es el principal que da las manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central, porque se acumula en cerebro. Y el dermatán, pues es el que vemos de la acumulación en tejido subcutáneo del mucopolisacárido. Bien, bueno, nada más es un ejemplo, ¿eh? En realidad existen muchas enfermedades metabólicas. Y pues mucopolisacaridosis como tal no se tamiza, pero pues vamos a ver cuáles sí se tamizan. Entonces, del tamiz neonatal, pues se empezó desde 1961 por Robert Guthrie. No sé si saben, pero el papel filtro se llama también papel de Guthrie. El papel filtro es un papel de algodón que permite que se absorba la sangre y se seque. Entonces, en 1963 empezó la prueba de tamiz neonatal en Estados Unidos. En 1973 hizo un programa de hipotiroidismo congénito en Canadá.
vamos a ver que también es otra de las enfermedades que se tamizan, el hipotiroidismo congénito. En 1986 empezó el tamiz neonatal en México dirigido a hipotiroidismo congénito y a fenilcetonuria. Dice, el tamiz neonatal es un procedimiento para descubrir a aquellos recién nacidos aparentemente sanos antes de que se manifieste una enfermedad que con el tiempo pueda ocasionar al niño daños graves irreversibles con objeto de iniciar su tratamiento de forma oportuna. Entonces, por definición, todas las enfermedades que se van a tamizar son enfermedades que se pueden detectar a tiempo y se les puede dar el tratamiento oportuno. Si se puede diagnosticar, pero no se puede dar el tratamiento, pues no se tamizan, porque aquí la ventaja es que haya tratamiento disponible. Entonces, esto es para 2008 y es lo que se tamizaba en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex y en la Secretaría de Marina. Bueno, digo, en la militar, ¿no? Entonces... Hubo un tiempo en que hubo un problema, algo así, porque no había tamiz neonatal, ¿no? Ajá. O sea, para hacer el tamiz neonatal se requiere un aparato, que es el espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas, en tándem, puede separar prácticamente cualquier molécula y decirnos qué está presente en esa molécula, ¿no? Se utiliza para investigación, se utiliza en forense, en muchas cosas. Pero se utiliza también para el tamiz neonatal. Entonces, puedes componer esa gotita de sangre y saber, por ejemplo, los aminoácidos que están en esa gotita de sangre, la concentración, nos puede determinar la cantidad de las sustancias que se encuentran presentes en esa gotita de sangre, ¿no? Entonces, ese espectrómetro de masas, pues, no sé, ha de costar unos 20 millones. Entonces, pues, no todos los hospitales van a tener espectrómetro de masas. Y pues, en general, si alguno de estas instituciones tiene tan solo un equipo, pues ya hay mucha ganancia, ¿no? Pero entonces, muchos de los estudios, pues, se derivan. Y sí, pues, si hay un problema ahí con el proveedor, pues, se suspende lo del tamiz neonatal. Bueno, 20 millones el equipo, pero, pues, mantenerlo, pues, 1 millón al año, ¿no? O algo así. Bien. Y bueno, una de las ventajas del tamiz, o una de lo que se necesita, pues, es que sea bastante barato, ¿no? Y accesible a la población. Pero bueno, entonces, el IMSS y ISSSTE y Pemex, por ley, la Secretaría de Salud, todos tienen que tamizar y es el básico. Entonces, dentro del básico está el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, que ya vimos. Y bueno, en el caso del hipotiroidismo congénito, pues se tamiza porque existe el tratamiento, ¿no? Nada más se le da la hormona tiroidea a estos bebés y crecen sin ningún problema. Cuando en realidad los casos de hipotiroidismo congénito, o sea, la hormona tiroidea participa en el metabolismo de todo el cuerpo. Si no tenemos la hormona tiroidea, pues estos pacientes crecen con retraso en su desarrollo y con talla baja, ¿no? Se detecta a tiempo, se les da la hormona tiroidea y crecen sin ningún problema. Entonces se tamiza hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, algunas aminoacidopatías, que en general pues es fenilcetonuria, acidemias orgánicas, defecto de la oxidación de ácidos grasos, galactosemia, hemoglobinopatías, deficiencia de biotinidasa, fibrosis quística y pues puede ser que también toxoplasmosis para algunos casos, ¿no? Pero bueno, el tamiz más completo en este caso era el de Pemex. Ahorita ya aumentaron, ya son como 8 enfermedades o incluso 12 enfermedades para algunas instituciones. Y sí, muchos pues lo derivan, ¿no? Bueno, aquí había un laboratorio central de tamiz neonatal de la Secretaría de Salud. Dice, la Academia Americana de Pediatría recomienda que todo niño debe ser estudiado antes de egresar del hospital, es decir, entre los 3 y los 7 días de vida extrauterina, después de haber recibido una ingesta normal de proteína y lactosa, al menos por espacio de 24 horas. Dice, todo niño estudiado antes de 24 horas de vida debe ser sujeto nuevamente a estudio de tamizaje antes de los 14 días de edad. Bueno, resulta que si tamizamos antes de las 24 horas, estaremos tamizando, sí estamos viendo el metabolismo del bebé, pero estamos viendo también el metabolismo de la mamá. O sea,
antes de las 24 horas de vida, el bebé ya recibió las enzimas a través de la placenta, del cordón umbilical, recibió enzimas de la mamá. Entonces, si la mamá pues, no tiene ninguna alteración, pues va a recibir las enzimas correctas y su metabolismo tal vez sea normal antes de las 24 horas de vida. Entonces, por eso el tamiz neonatal se toma entre los 3 y los 7 días de vida. Entonces, hasta los 3 días, porque ya está consumiendo leche, ya sea de la mamá o de fórmula, pero estaríamos entonces ahora sí evaluando el metabolismo propio del bebé. Y lo hacemos, lo que pedimos normalmente es 2 horas de ayuno, pero porque más bien queremos que 2 horas antes, en esa toma que le dieron al bebé, toma de leche, pues le hayan dado muy bien una ingesta de proteínas y lactosa, y entonces estaremos evaluando el metabolismo de esa toma cuando le tomemos la muestra de sangre. Les pedimos que 2 horas antes le hayan dado bien de comer, entonces les pedimos 2 horas de ayuno y que sea después del tercer día. Y después puede ser en cualquier momento, pero pues de preferencia lo más cercano a los 3 días, porque si se detecta algo, pues se espera el tratamiento oportuno. Ya vimos que algunas condiciones, pues hay daño neurológico y que es irreversible. Entonces, en general se dice entre los 3 y los 8 días de vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Ajá. En cuanto al síndrome de Horler y Hunter, cuando damos tratamiento, ¿a cuánto ascendería su sobrevida? ¿O queda igual de 10 y 15 años? Sí, no sube mucho. Algunos de los tratamientos de reemplazo enzimático no llegan a cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, no mejora tanto el retraso en el desarrollo. E incluso también pues, los trasplantes de médula ósea y todo eso, pues sí aumentarán unos cuantos años, pero pues no son la cura todavía. Gracias. Y pues lo triste es que pues es ya sea recesiva ligada al X o la autosómica recesiva de las dos condiciones que vimos, pues empieza el hermanito con problemas y luego empieza el otro hermanito también con problemas. Entonces, a lo mejor el hermanito que apenas empieza todavía es más probable que inicie su tratamiento de reemplazo enzimático y que a lo mejor tenga una mejor condición de vida. Bien. Bueno, y lo del tamiz también, no todos les explican cómo tomar el tamiz. Entonces, a veces llegan los tamices mal tomados. Entonces, nada más para que veamos, la forma correcta de tomar, si es con una lanceta, de preferencia estas lancetas que son para tamiz neonatal, pero bueno, en algunas instituciones pues no hay de estas lancetas y pues prácticamente uno hay que tomar la aguja y picar, ¿no? Pero bueno, se pica a los lados del talón, que es en donde da más sangre. En algunos casos pues hay que calentar un poco el pie para que los vasos estén dilatados. Y pues la gotita nada más hay que dejarla caer. O sea, en general son 5 o 6 espacios para poner la gotita de sangre. No importa si la gotita sale fuera del círculo, pero sí importa que sea una sola gota que cae. Porque a veces pues sale poquita sangre y la embarramos aquí y pues eso no sirve. O sea, estaríamos alterando toda la concentración de las moléculas que hay en esa gotita de sangre. O a veces ponemos una gotita y cae otra gotita encima para hacerla más grande y pues tampoco sirve porque ya alteramos la concentración. Entonces tiene que ser una sola gota que caiga o que ya esté aquí escurrida en el talón y que la absorbamos con el papel. Entonces les comentaba, este papel pues es específico para el tamiz, pero es de algodón, ¿no? Tiene ciertas condiciones para que sea de algodón puro. Porque en realidad se podría tomar en cualquier papel filtro, pero estos son los específicos para tamiz, ¿no? Digo, es que a veces han mandado papel filtro del de cafeteras o así, pero no, tiene que ser este papel filtro, que es de 100% de algodón. Y déjenme ponerles un ejemplo de un tamiz. Ah, bueno, y de aquí pues entonces se manda a analizar para espectrometría de masas. Entonces se hacen unas perforaciones que son muy pequeñitas y ya se obtiene un pedacito, un circulito de papel filtro con sangre y ya ese es el que se diluye en todas las proteínas
todas las enzimas y se analiza. Ah, bueno, no sé qué están viendo. Entonces, ah, no, entonces. ¿O qué están viendo? Estamos viendo una hoja de tamiz neonatal. ¿Sí es un resultado? Sí. Pero ahorita la quitó. Ahorita ya. Ah, ya la quité. A ver, esperen. A ver, ahí que están viendo. ¿Sí un resultado? Sí, son resultados. Ah, muy bien. Bueno, aquí hay un resultado de un tamiz. Entonces, por ejemplo, se evalúa la hormona estimulante de tiroides, que es TSH, y esta nos sirve para detectar casos de hipotiroidismo congénito. Entonces, por ejemplo, aquí el valor de corte, que sería menos de 7. Entonces, valores muy altos de TSH indican que pudiera haber un hipotiroidismo congénito, ¿no? Ya sale aquí en el tamizaje, que no es un estudio diagnóstico, el tamizaje nada más es detectar quiénes pudieran estar en riesgo y ya se manda a hacer el estudio diagnóstico. En este caso el estudio diagnóstico pues sería identificar pues la hormona tiroidea, ¿no? Hacer todo el perfil tiroideo. O por ejemplo, también se busca la 17-hidroxiprogesterona, que ya habíamos visto que era para diagnosticar hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-hidroxilasa, ¿no? Que era la más frecuente. Y aquí también, o sea, aquí sí, lo normal es que esté por un valor por debajo de 20, pero entonces valores por arriba de 20, pues nos van a decir que pudiera haber una hiperplasia suprarrenal congénita. Y bueno, esas son de las endocrinopatías. Bueno, perdón, este es un tamiz ampliado. Entonces, en el ampliado, pues es, en este caso es de 67 enfermedades, ¿no? Galactosa total, igual es del metabolismo de los carbohidratos, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que en algunos niños, porque es ligada al X, puede ocasionar hemólisis cuando les dan habas o que consumen ciertos alimentos o ciertos medicamentos, causan hemólisis. Pero bueno, aquí se busca que no haya una deficiencia de esta enzima. El tripsinógeno inmunoreactivo es un indicativo para fibrosis quística, que ya vimos fibrosis quística, entonces es una forma de tamizarlo, ¿no? También se tamiza desde la etapa del tamiz neonatal. Igual aquí si está elevado, pues nos indica fibrosis quística, y este nada más nos sirve dentro de los primeros 28 días de vida. Entonces después de los 28 días de vida, ya no se puede tamizar fibrosis quística con tripsinógeno inmunoreactivo. Tendríamos que hacer otro estudio si sospechamos de fibrosis quística. Y luego se evalúa la concentración de algunos aminoácidos, por ejemplo, alanina, arginina, citrulina, glicina, leucina, isoleucina, valina, metionina, ornitina. Aquí está fenilalanina y aquí está tirosina. Entonces ya dijimos que valores altos de fenilalanina y disminuidos de tirosina, pues nos indicarían una fenilcetonuria, ¿no? Los valores de prolina, succinilacetona, también se evalúan. Y también del metabolismo de aminoácidos, carnitina libre, acilcarnitina, propionilcarnitina, bueno, todas las acilcarnitinas también se evalúan, ¿no? Estos pueden ocasionar también acidemias orgánicas. Aquí viene otro apartado también de acidemias orgánicas, que son más carnitinas. Y bueno, todas estas pues, son difíciles de diagnosticar, ¿no? Y pues tendríamos problemas también a nivel del sistema nervioso central. Pues sí, bien. Doctor, ¿sí? ¿Es pertinente del médico general o ya es territorio del genetista o especialista en cuestión? ¿Cuál?
este tipo de estudios como el que nos está presentando no, Raíz. Este tipo de estudios es población en general, es tamizaje en general, todo recién nacido, hay que mandar a hacer este estudio. Ya si sale alterado, sí hay que referirlo con especialista. Y es igual, es un equipo multidisciplinario. Entonces, uno de los centros que tiene un mayor conocimiento sobre estos erosinatos del metabolismo es el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría. O sea, si ustedes en el internado o en algún lado les sale un tamiz positivo para alguna de estas y que sea alguna complicada, hay que referirlo a esos hospitales. O si lo están atendiendo en una institución del IMSS, hay que referirlo a tercer nivel. Sí, porque les digo, tiene que ser un especialista. Sí, los ve genética, pero pues también pediatría y neurología y todas las especialidades. Y les digo nutrición y tienen que tener dietas especiales. También se tamizan las hemoglobinopatías. Digo, todo lo de arriba se hace por espectrometría de masas en tándem, pero lo de las hemoglobinas se hace por electroforesis, por isoelectroenfoque. Entonces aquí se corre en un gel, se extraen las proteínas, se corren en un gel, y pues cada una de esas tiene un tamaño diferente. Y pues se ven las hemoglobinas, que lo normal pues sería tener cierta concentración de alguna hemoglobina, pero ya tener hemoglobinas fetales a cierta concentración. Y es que hemoglobinas son tetrámeros, o sea, son de 4 moléculas y se pueden unir diferentes tipos de hemoglobina. Hay varios genes para hemoglobinas. Pero pues aquí tenemos las beta-talasemias, alfa-talasemias, talasemia mayor y otras hemoglobinopatías, que son otros tipos de hemoglobinas como la H o la E. Pero bueno, también se tamizan. Y pues también existe el tamiz cardiológico. Ya no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Así es, doctor, dejo de compartir. Bien, sí, también existe el tamiz cardiológico y el tamiz auditivo. Y el oftalmológico, que es igual para detectar problemas antes de que aparezcan, ¿no? En el oftalmológico, pues por ejemplo, retinoblastoma y todo eso se puede tamizar antes de que haya problemas graves, ¿no? O ceguera y que se pueda tamizar. Y en el auditivo también es con un equipo que manda emisiones otoacústicas, que son vibraciones que llegan al oído. Ya el oído está formado por los huesecillos, empiezan a vibrar. Entonces lo que hace el equipo es mandar estas emisiones otoacústicas a diferente frecuencia, llegan al oído, empieza a vibrar y se queda resonando. Entonces, en cuanto manda esa señal, ahora el equipo capta lo que se quedó resonando en el oído y ya es un indicativo que todo esté bien por dentro. Pero bueno, es para detectar sordera congénita. También es importante porque los bebés que no escuchan, pues no van a hablar hasta que sean los 2-3 años de edad, se empieza a buscar y resulta que pues, no escuchaban y por eso no hablan y pues ya se perdió mucho tiempo de aprendizaje del lenguaje y de todas las habilidades que van de la mano con el lenguaje. Entonces el tamiz auditivo pues también se debería realizar a todos los bebés y el cardiológico también porque hay veces que, a pesar de que nosotros pues, podamos escuchar el corazón y no se escuchen soplos, pues puede haber algunas cardiopatías que son fulminantes, ¿no? Se descompensa el niño en un ratito y pues puede fallecer, ¿no? Es cardiopatías muy severas y que no se estén manifestando en ese momento, pero algo lo desencadena y se manifiesta. Entonces también se hace el tamiz cardiogénico y se hace con un oxímetro de pulso. Bien, pero bueno, las enfermedades metabólicas, pues también, les digo, no son tan frecuentes, pero ya sumándolas, pues sí. Y pues los estudios de tamizaje, pues permiten detectar a los niños que pudieran estar en riesgo, se confirma y se les da el tratamiento, y pues nos evitamos complicaciones. ¿Dudas o preguntas del tamiz? No, doctor, creo que no. ¿No? Bien. Entonces, déjenme ver el programa. Mañana veríamos lo de cáncer. De genética y cáncer. En el temario están divididos en dos temas, pero los veríamos en una sola clase.
Entonces, sí. Si pueden, revisen el tema para que se aproveche más. Muy bien. Entonces, pues nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buen día, hasta luego. Bye.